llegando a San Luis Potosí. Está un poquito fresco, como pueden ver. Esta es nuestra primer parada antes de ir al desierto, a nuestra aventura holística. Este lugar de San Luis Potosí es justamente conocido por sus emblemáticos edificios de los siglos del 16, 19. Me siento como si estuviéramos en Europa. Así que bienvenidos y disfruten de esta aventura conmigo en Miami TV. Sorts of sweets that are actually made here. So, tamarindo, dijimos. Ya lo mareé con la cuenta. ¿Cómo se hace el queso de tuna? Nunca probé el queso. Hacen el hoyo, meten ahí la leña y luego ya está el cobre, un caso de cobre especial para el queso. Ya llegan a, con el colador a vaciar el jugo, que viene siendo pura este. Pura miel. La miel de tuna. Y ahora la semilla ahí queda en el filtro. Y acá ya está limpio. Ya son 2-3 días el fogonero. Son especiales los fogoneros para que es duro con la luz de duro. Ya lo vacían. Así como está aguado, lo vacían en cajas. En cajas protegidas con los papeles encerrados. Y ya con rancho, pues hace aire. Ahí en 2-3 días se hace duro. Aquí en la ciudad se traen aguado, nunca se hace duro. Una ches, así se llama. Sí. Y es típico de acá. Sí, y es típico de acá. Sí, es lo más típico de San Luis. Lo más típico de San Luis. Sí. Nos llevamos un pedazo también. Aquí llevan a toda la República, a Monterrey llaman mucho, a Guadalajara. Muy rico. So we are visiting the Mercado Republica. Look at this. It's very, very local. There's all sorts of things that have to do with Santeria and witchcraft. It's unbelievable. Look at this guy. Not only that, they're covering the most important part. Ouija. Don't play with that stuff, you guys. It's dangerous. But the arts and crafts is unbelievable. A lot of people do their prayers, you know, to the Santa Muerte. You got some sage here. Beautiful. Me doy cuenta que la gente está en la superstición de que el huevo, como es un dador de vida, te sirve para absorber también las malas energías. Entonces, tú, a la persona que te barra, se debe de proteger con la oración para evitar que se te suba lo que... La mala energía. Lo que le estás quitando a la otra persona. Ajá. Entonces, ya después de que el huevo absorbió eso, se suele sentir un poco caliente o... ¿Y el huevo tiene que ser de gallina? Sí, de gallina, de gallina. O de pato, de guajolota, no importa. Ya después de que te acaban de barrer, la gente lo suele interpretar en agua, pero no, consejos de personas que saben mucho de esto, dicen que se puede poner una vasija con alcohol y lo prendes hasta que... Son cuadritos comestibles que les ayuda para las agruras y la consumen las embarazadas, por ejemplo. O sea, literalmente vas a San Juan. Bueno, buscas, así la extraen, no sé. Cómo no sabes la, cómo la hacen. Sí. Pero es. Y no sabes cómo la compactan tampoco. No, tampoco. ¿La has probado? Sí, sí la he probado. ¿A qué sabe? ¿La quieres probar? A ver, un pedacito.
Lo bueno que sí, dicen que para las embarazadas está genial porque les da mucha hambre, les da ansiedad y esto no engorda, ¿no? O el que engorda es uno. Sí. Ah, entonces sí te engorda. No, no engorda. ¿Tiene calorías? ¿Quién sabe? A ver si me... A ver la cara que hago al probar la tierra. Pues no tiene olor, no huele a nada. Espero no haber irrespetado a nadie. Ay, Dios, eso sí es tierra, de verdad. Sí, sí es tierra. Literalmente me acabo de comer un pasto. Muchas gracias. Sí. I'm not trying to be gross. It's just, it's literally like I just ate a bunch of dirt. Like, literally, it's dirt. This is amazing. You can find basically anything here. Chiles y más chiles. Nos encontramos en el mercado República. Es increíble los aromas. Vas caminando poquito a poquito y en cada lado hueles algo muy diferente. Desde los aromas de los inciensos hasta las frutas, hasta la tierra, los chiles y bueno, y las flores. Increíble. Me encantó el mercado. Aquí me encuentro cantando por debajo de este techo. Aquí me encuentro cantando. Guys, so we've been driving in a taxi for about half an hour now and we're headed towards Real de 14. This is one of the second miradores, which is basically your viewing location, and right below there we have the little towns. I think we passed around two or three towns so far, and it's supposed to get very touristy tomorrow, so I'm excited. The desert is not the desert that I expected, but I think we're ready for this. So come along, let's see what adventure awaits. Alright guys, so right now we are in front of the Ogadio Tunnel. This used to be a mine. So this is the only entrance towards this little town that we're going to. It's called the Ghost Town. That's because back in the day when the water ran out, everybody from the town left to San Luis Potosí. So right now we're waiting because it is only one way, so we don't want to crash. So we have to wait for the lights of the cars, and any second now, I'm sure, maybe half an hour, and we can go in with the taxi. So I'm so excited.
vamos a hablar un poquito ahora con la persona que nos ha traído hasta acá. Hemos venido en caballo, estamos aproximadamente a unos 2.900 metros de altura y José Emilio nos va a hablar un poquito de dónde estamos, qué es todo esto, qué es historia, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué dice? ¿Gusto verte? No, igualmente. A ver, yo le dije, sin sombrero, aunque es bien mexicano y se le ve lindo. No, lo ponemos aquí, ¿no? No, tranquilo, déjalo aquí. Digo, si no lo ponemos, no pasa nada. No, es que miren este sombrero nomás. Sí, estos sombreros son los regionales, aquí son para el rodeo, para galanear y todo, aquí va a andar de cowboy. Bueno, cuéntame, a ver un poquito, ¿dónde estamos? Este pueblo fantasma, aquí ¿por qué se llama así? Aquí se llama pueblo fantasma porque supuestamente aquí ya quedó abandonado hace unos años. Entonces aquí el lugar fue en el año de su pujeo, en el año 1772 aquí, fue que trajeron aquí a los españoles por las minas. Entonces aquí fue un pueblo minero 100%. Pero antes de los españoles, ¿quiénes estaban? Había una mezcla indígenas guachichiles aquí. Guachichiles. ¿Nunca había escuchado como eran pocos, y ellos estaban habitados aquí. Lo que pasa es que los agarran como rehenes a trabajar los españoles. Y entonces se juntan ellos y se les van para la Sierra de Saltillo por el trabajo, porque los traban como esclavos. Claro. Y ya se quedan los españoles. Estos españoles, ¿no? Y entonces ellos llegaron a tener 40 minas aquí, lo que es aquí en Real de 14. Entonces, en Real de 14 fue un pueblo minero. Minero, no solo de plata, sino también cobre, de oro. Cobre, artimonio. Y ahorita acaban de encontrar en el Cerro de Viricuta el oro ya. Hace unos 10 años, 12 años. Ok, pero está por el momento abandonado. O sea, ahorita, no están paradas, están detenidas. Ok. No, a ver si es verdad. Me han dicho de que tenemos a través del camino unas cuevas y en esas cuevas tenían a los indígenas. Los tenían escondidos como los esclavos, todo eso, los escondían allí para quitarles su dinero, todo eso. Dignidad de todo, ¿no? Sí, entonces les digo, ellos ya dejaron aquí cuando la revolución, tuvieron miedo a enfrentarse, huyeron y se fueron ellos. Entonces ya quedó todo aquí abandonado. Fantasma. Pero andan de vuelta ahorita los canadienses que quieren venir de vuelta sobre las minas, las ideas. Quieren ver si pueden empezar a extraer lo que hay. Sí, porque todavía pues un 60-70% todavía tienen de mineral todavía. Okay. Y entonces... ¿Y hasta ahora se mantiene por el turismo? Todo el turismo, gracias a Dios, de turismo. Si llegarían las minas para nosotros como a Real de 14 comunidad, pues se bajaría todo de vuelta. Porque sería el turismo y todo. Claro. Y la fuente de trabajo para nosotros fuerte es el turismo. ¿Y ahorita? ¿Y cómo están de turismo? ¿Bien? Estamos ahorita, bueno, en la pandemia estuvo un poco tranquilo. Bueno, estuvimos cerrados. Todo se pintó. Sí, y entonces les digo, y ahorita vamos a tener más turistas ahorita, pero es gente religiosa, peregrinos. Sí, la semana que viene, ¿no? Sí, ya, por esta semana. Vienen por San Francisco de Asís. Es un santo muy milagroso también que se le elabora su santo el 4 de octubre. ¿Y tú también? Sí. Bueno, ahí estamos, de hecho, lo vemos y todo. Ahora, cuéntame, ¿hay avistamientos aquí? ¿Mande? ¿Avistamientos ovni? Sí, se ve. En la noche, bueno, supuestamente la gente aquí viene, algunos pues cargan con su planta, lo que es la planta medicinal, lo que es el jícuri, que se oye muy feo, el peyote. Jícuri, ok. Es la planta que... Ah, el peyote se llama jícuri. Sí, es la medicina que le contaba aquí a la señorita, la señora. Bueno, y entonces esa la traen para expirar ellos, a ver qué se siente, qué es van a sentirse ellos. Entonces ellos ven cuando lo comen, unos 4 o 5 cabecitas de peyote. ¿Lo comen? Sí, lo comen masticado y todo. Entonces ellos ya en media hora. Té. Bueno, es más fuerte en té. Es más fuerte. Sí, ya en una media hora ellos empiezan a alucinar en la noche, ven fantasmas, ven aljergas, ven los zombies. Pero entonces te están alucinando porque no se sabe si es alucinación o si realmente te está abriendo otra parte. Bueno, te está abriendo. Bueno, vemos otras dimensiones. Lo que pasa, te abre como la mente para pensar muchas cosas y ves muchas cosas que nunca las has visto, para recordar cosas atrasadas. ¿Tú lo has probado? Yo lo probé tenía unos 15 años, pero ya no. Ya. Voy con turistas. ¿Y cómo te fue? Pues la realidad, yo me comí 3 y entonces yo me sentía muy fuerte, muy con muchas fuerzas de caminar, como bien guerrero. Interesante. Sí, okay. Y entonces, muy bien. Pues muy bonito. Entonces, no te da, eso no te da hambre, no te da sueño, nada, te da para arriba y te abre tu mente como... Interesante. Lo repetí, ¿sí? Pues obviamente no podemos irnos de este lugar tan sin probar. Sin probar eso. Mucha gente viene y viaja de todas partes del mundo por esa experiencia, ¿no? Lo que sí vamos a decir, pues si no están preparados, que preferiblemente no lo hagan. Así que les estaremos contando cómo nos va la experiencia. Ahora, ¿qué te parece si recorremos un poco? Sí, cómo no. ¿Sí? Sí. Y esto es pura piedra, ¿no? De pura piedra. Estos ya no lo hacen cualquier muy fácil ya. Ladrillo, es que ellos tenían aquí sus ladrilleras, todo. Tenían sus hornos, todo esto para fundirlos, para hacerlos, todo esto. Bueno, sí. Esto es como si estuviéramos, sí, viajamos al pasado, amigos. Bueno, muchísimas gracias, ha sido excelente. Vamos a caminar, chicos.
Bueno, este es un tiro de mina que se le conoce como, pues sí, para bajar y subir, que era, antes eran, que decían hoyos antes estos para bajar y subir, y entonces aquí la gente bajaba en una escalera de madera con un mecapal en la cabeza y el costalito metalero. La gente bajaba y subía de arriba a trabajar con 20 kilos en la espalda cargados de mineral. Entonces de aquí, de abajo hacia arriba, eran niveles que les llamaban. Entonces esas partes descansaban unos 10 metros, 5 metros, porque pues, de un solo tirón desde abajo para subir era muy pesado. Claro. Y ya en una época que fue más fácil para ellos, porque trajeron una máquina de vapor en el año de 1824, un inglés, en esta parte, miren. En esa parte trajeron la máquina de vapor, la sentaron, le metían leña, le metían carbón, y entonces ya era menos fácil matar el trabajo, porque bajaban con un cable de estos, que le van el malacate, entonces como malacate, entonces ya ellos bajaban en una canastilla, como en un elevador, claro, para bajar y subir, y ahí bien sentados, tecnología, bien a gusto, pues, la nueva tecnología ya cambió todo eso, para el trabajo que era, cuidado, que era muy pesado el trabajo. Okay. Y de aquí los sacaban y los traían para acá. Sí. Vamos para acá. Y entonces aquí, miren, estas eran las pilas donde tenían el agua para lavar lo que era el mineral. Esta agua la extraían de un lugar que se llama Los Pocitos, de aquí a unos 2.500 metros de distancia. Entonces, el agua llegaba a poduto de puro madera. Como antes aquí había mucho madera, entonces llegaba todo eso. Era más fácil para hacer ellos un canal de cemento, porque no había todavía eso. Claro. Bueno, entonces, toda esa tierra que ven allí, esa tierra era lo que lo que sobraba de aquí. Era como quien dice, la rezaga, todo eso. Que esa tierra, si nos ponemos a hoy, al día, a cribala, allí todavía tiene mineral. Sí. Entonces, aquellos cuartitos que están enfrente, que ven allá, eran los polvorines. Sí, eran los polvorines para tener la dinamita. Para tener la dinamita, no hubiera una fuerte explosión por aquí. Esos árboles, alrededor de unos 200 años, tienen 220 años. ¿Esos ahí arbolitos? Son álamos, que es el álamo, el plateado, que es el dorado. No sé si los ven. Entonces, miren, como ustedes ven arriba, aquel se le conoce como la casa del vigilante. Ajá. Porque él checaba lo que entraba y lo que salía. Y en esta parte donde andamos ahorita aquí, era la industria donde trabajaban ellos. En este lugar donde andamos ahorita aquí, que andamos dando el recorrido. La gente donde vivía es un poquito más arriba, porque ellos vivían, como les decía, como los indios vivían en las chozas, que eran las cuevas. ¿Sí? Bueno, volvemos para acá, estaba la molienda. Miren, y en esta era una molienda. Aquí, una molienda, como la agave, como ahorita anda. Una piedra con 6 mulas dando vuelta alrededor. Trabajaban las 24 horas, día y noche, y la gente también. La gente aquí bajaba sus mulitas a real de 14, 180 kilos, 200 kilos en el lomo. Y una gente, el que llevaba sus 10 mulas, 6 mulas arriando el arriero, tenía que cargar 20 o 15 kilos en la espalda. Pero era subir. ¿Dónde venimos nosotros? Sí, de real, 5 veces un día. Y los mineros tenían un promedio de vida de 25 a 30 años. Claro. Porque, porque se morían muy jóvenes, porque mal comidos y bien trabajados. Claro, sí, era un trabajo. Horrible. Y por eso, como les comentaba aquí, lo de ese rato, la gente viene aquí a campa, prueba su medicina. ¿Acá mismo campan? Sí, aquí campan. Y entonces ya por eso les digo, se les abre la mente para ver No, aquí es bonito y todo. Mira. Sí, aquí viene la gente a veces como... ¿Y no hay problema? No, no hay problema. Aquí no. A veces nosotros traemos gente turista que viene a pasar la... noche así como parejas y todo,
echar su carnita asada, todo eso, relax, ¿sí? Así, sí, cómo no, pues como, México, de, como de recién casados, por decir, que vienen claro. Como luna de miel, porque aquí para ellos es un paraíso, sí, aquí, sí. En estos lugares. Sí. Y mucho y aquí... más ese camino sin riel, no, sí, pura piedra. Es de cuenta que sí. En la noche, cuando me van grabando, nomás se oyen los puros cascos de los caballos, sí, que van sí. Tronando. ¿Pero vienen de noche? La gente a veces viene en la noche, quieren un paseo nocturno, no, sí. Quieren un paseo nocturno, pero... Así la gente de hoy en día, más loca la gente, ya hacemos más locos, bueno, que pues porque a veces. Hay que tener coraje. Queremos... Yo no me hago esa subidita en caballo en la noche, ¿no? Gracias. Sí, como ven. Bueno, continuamos. Para ver todos estos, mire, estos pilares o lo que son estos arcos, imagínense, para hacer esta piedra es labrada a puro martillo. Laja. A puro. Laja, ¿no? Sí, esta es laja, la rajuela, esta, el emboquillado, todo esto. Eres un trabajo. Y los años. Los años. Duro y pesado. Oye, entonces, este. No, queda no ya les digo ahora que una casa, mire, ahorita vamos a ver un poco más arriba, el zarpeo no se deteriora nada, ¿por qué? Porque antes, pues las hacían bien, ya hoy, día tras día, pues ya no las hacen, lo que es un arquitecto, un ingeniero, pues lo que se llevan es la tajada de lana, claro. Y ya, ya con el tiempo, si no hacen bien, se caen, o se va deteriorando todo eso. Las tunitas de aquí de la región. ¿Esas son las tunas? Son las tunas. O sea, tuna se le conoce como la tuna, semillona. Queso de tuna. Ah, el queso de tuna es sabroso. Sí, sí. Increíble, yo no sabía. Sí. ¿Y sí se le puede llamar queso? Queso, sí. Ese lo hacen aquí en la región, aquí el queso de tuna, oiga. Lo que es la cajeta de manzana, de membrillo, de tejocote, todo eso. Sí, como ven. Véngase por acá. Esta laja, esta piedra. Sí. Véngase por acá. Falta mucho de ver, mire, hasta arriba todo esto. Estas partes les conoce como las caballerizas donde tenían caballos y mulas, que las mulas, pues las trabajaban siempre, le digo que la mula era muy, muy trabajadora y bien maltratada, porque esa es la que sea una mula del trabajo hasta de 5 personas. Sí, porque es de cuenta que las metían adentro de las minas para sacar los carritos con el mineral. Sí, y entonces, con el tiempo y los años, pues ya el techo ya se cayó, porque eran de paja, de madera, de quiote, sí, todo eso, lo que había. Y entonces, la última ruina que se veía, como le decía yo, que era la iglesia, que usted me dice, no, hay una iglesia, no voy, pero no, más ya quedó como iglesia, porque ya no hay nada. Ah. Ya quedó todo, ya, ya revoltearon, ya vinieron a ver si había tesoros, todo eso, a sacar lo que había. Y pues, obvio que sí han encontrado. Y entonces, que no vengan los canadienses, por favor. Toda esa parte que está de los árboles para arriba era donde vivía la gente, hacia arriba. Hacia arriba, sí, o sea, acá trabajaban. Sí, y... toda esta parte de lo que le decía era la industria, aquí donde trabajaban. ¿Y aquí había agua antes? No, el agua estaba más arriba. Y todavía sale. Se llaman los pocitos, ahí le llaman los pocitos. Pensé que se había secado. No, ¿no? Todavía. Es agua. Es de una cuevita que allí está gota con gota y está saliendo la agüita. Ok. Sí. Bueno, excelente, te agradezco mucho por la explicación. No, cualquier cosa. Vengan a visitar, por favor, recuerden de que viven del turismo y saben que creo que es una experiencia única y no tienen que ir tan lejos como a Europa para ver estas minas hermosas, así que bienvenidos y muchas gracias. No, gracias igualmente, aquí los esperamos. Sigan cuando gusten. Miami TV. Mire, aquí estamos al costado a un lado, que se le conoce como el paso de aduana. Aquí era un retén donde la gente pasaba por este camino, que eran caminos reales. Entonces la gente, para subir y bajar, aquí hacían un chequeo, que no se llevaran las barras de plata, pues más cosas que tenían ellos, porque era el único camino para subir y bajar. Entonces, esta parte aquí tenía las tiendas de ropa, esa ropa la traen de otras partes, de otros países, y las mejores licores aquí también los tienen adentro. En este aquí se le conoce como la aduana de paso. La aduana sí, de paso. Sí, la aduana de paso en este lugar. Y aquí se encuentra otro tiro como el que fuimos a ver ahorita donde venimos. Ese tiene 250 metros de profundidad.
y ese ya lo usamos como una pasar nada más, como de paso también nosotros pasamos para decirles a la gente qué era lo que era en este lugar. Excelente. Sí. So the sun is slowly being covered now and it's a little chilly, but it's amazing. We've had such an amazing experience. The weather was fantastic. Ghost Town, I definitely recommend it. I think if you like sceneries like these and you don't want to go too far, then you know, Mexico's right around the corner, guys. Well, that's if you're in the US, of course, or Canada. So let's see what else is waiting for us. Oh, we got some sun. I don't know what's going on at night in this town, so we're just gonna have to find out. Maybe do some shopping. The food is amazing too. So yeah, we have a couple more days left. Hope you guys are enjoying the ride. High, you guys. We are very high. Estamos bien alto, chicos. Y no hay baranda.
Nosotros vamos a seguir recorriendo este hermoso pueblo de Real de 14. Vamos a encontrarnos ahora con la dueña de este hermoso hotel, que nosotros vinimos aquí muy espontáneos y dijimos, no vamos a reservar hotel, y el primer hotel que caímos, y menos mal, porque es un museo adentro, ya lo van a ver, es justamente aquí, Mesón de la Abundancia, y Petra Puentes es pues la encargada dueña, pero no te gusta que te digan dueña. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues bienvenida, me da gusto que estés dándole tu energía hermosa a este espacio, a este Real Gracias. De 14. Qué bonito. Sí, como te decía, en realidad dueño se oye un poco fuerte, ¿no? En realidad yo creo que estos espacios los tenemos encargados de manera momentánea y no somos dueños de nada, somos dueños me encanta, de nuestro ser, me encanta esa nada forma. Más. Entonces, somos dueños momentáneos y estos monumentos históricos en realidad nos pertenecen a todos, ¿eh? Sí, porque sí. Están cargados de historia, estamos hablando desde 1750 más o menos que todo esto se empezó a edificar. Entonces, te has de imaginar toda la energía que tiene estos lugares. Entonces, sí. Pues, yo te digo la verdad, nosotros nos quedamos en el cuarto del rey y yo dije, bueno, aquí esta noche algo va a aparecer. Pero no, resulta de que estaba muy tranquilo, sí, sí. Le debes hacer tus limpias, ¿no? Pues mira, como viene mucho holístico, ajá. Tienes razón, no falta el que me dice, oiga, que hay que darle ahí una pasadita. Ajá. Y claro que sí lo dejábamos, porque bueno, son energías viejas, son pueblos de mucha claro. carga energética. Y de alguna manera, pues sí, sí, hay gente que es más sensible, ve cosas, claro, siente cosas, sí, sí, sí. Otra no, y yo así. Yo sí algo, pero nada así como alarmante, porque uno pensando en la historia de este lugar de Real de 14 y la esclavitud que hubo en esta zona, ¿no? Así es, así es. Pues sí, las almas suspendidas nunca faltan, pero bueno, ahí creo que el mexicano es muy creyente y hace mucho también para que eso se movilice. No, y también te puedo decir, Real de 14 no es un pueblito normal, también hay que ver eso. No me digas. Es un pueblito, miren, es un pueblito que se considera un vórtice de energía fuerte. Ajá. Entonces, evidentemente, eso se percibe, aparte es un santuario religioso, no nada más viene la gente por el tema cultural, arquitectónico, de la historia, sino también vienen por una parte religiosa profunda. Claro. Es un recinto sagrado para los huicholes. Entonces, pues hay una mezcla extraña que no es nomás un pueblo mágico normal. Claro. Luego entras por un túnel de 2 kilómetros, 300 metros para llegar a él. Sí. Y luego te das cuenta aquí, algo muy raro es que nuestro pueblo es el único en nuestro país que no tiene la plaza frente a la iglesia. Si te das cuenta, la plaza está 2 cuadras adelante. Y en todo nuestro amado país era la iglesia, la presidencia municipal y la plaza. Todo cerca. Okay. Y aquí no, ¿eh? Es la primera rareza. Bueno, por okay. algo será, por algo será. Pues a ver. Tenían sus diseños, Ra. Es un pueblito que se mágico. Construyó sí, aparte, sí. ¿sabes? Sí. Ok. Cuéntame un poquito, en el edificio donde está localizado tu hotel, ¿qué era antes? Mira, Y esta hermosura, muy modesta, es como... bueno, muy modesta fachada, porque en Ay, realidad si encanta. Lo ves de afuera, es un pueblito que se ve, digo, es una fachadita que se ve modesta. Es Pero hermosa. Mira, estas rejas, estas son originales. Eso sí esto, que no lo rompe nadie. Esto originalmente era la entrada a la tesorería, porque aquí fue la tatarabuela de un banco. Es una estructura muy rudimentaria de lo que ahora son, pues, de esto inició en los bancos, ¿eh? Esto era para pagar, cerraban esta puerta. Obviamente estas no existían, cerraban eso. Estaban estas que están aquí. Pasen. Si me prefieres cerrarle... A ver, vamos a quitar esto. Vamos a ver. Mira, ¿cómo lo hacían estas antes? Se cerraban, la reja de afuera se cerraba y aquí había un cajero pagando. Por eso se llamaba la tesorería en el año de 1863. ¿Por qué le ponían madera? Digo, lámina. Porque en aquellos tiempos una de las maneras de atacar era incendiando las puertas. Entonces, por eso muchas onda. Puertas tienen lámina. Ah. Entonces, esa es la razón, ¿eh? Todo tiene su porqué. Sí, 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 sí. Y aparte, pues ya sabes que acá adentro todavía para conservarse más, si gustas pasarle, mira, le cerraban y todavía trancaban con un palito que va para allá también. Lado, aquí lado. Le ponían un palo fuerte, resistente, que en caso de quererte abrir, no podían, pues, claro. se tardaban un poco. ¿Pero qué crees que es aquello? Esta es una maravillosa torre de vigilancia antigua. Esos huequitos eran para hombres armados. Esos checaban, aquí esos checaban al cajero para que si lo atacaban o algo, pues ahí había un hombre armado. Protegían. Si entrabas corriendo y como que dices, ya entré a la tesorería con todo y todo, acá tenemos otro huequito que era para otro hombre armado, para la gente que se pudiera venir para acá.
Todo tiene su porqué. ¿Y esa pared estaba antes o la construyeron? No, esa pared ya estaba. Aquí, como era una casa-habitación, la transformación que sufrió esta casa fue solamente en las puertas. Si te fijas, es una puerta cortada a la mitad, sí. No es una puerta de casa. Sí, sí. Entonces, eso fue para la famosa tesorería. Nada más imagínate nuestro real. En todo el amado país, lugares muy ricos, Real de 14, así de chiquito y de tan lejano, tan inhóspito, tuvo su propia casa de moneda. Eso los acá sacaban el oro, la plata, ¿no? La plata, y tenían sus propias acuñaciones, imagínate, estaban tremendos. Muy rico. Entonces, era un pueblo muy rico, pero obviamente todo eso también causó problemas. Sí, tú claro. Sabes que la lana también trae a veces decadencia, excesos. Pues ahí se me volvieron locos nuestros antepasados. Pero bueno, dejaron un vestigio arquitectónico maravilloso. Me encanta cómo lo tenés. Bueno. A ver, ¿estos son de antes también? Estos, fíjate que cuando llegamos a esta casa... originalmente en 1977 fue cuando se abrió originalmente porque se filmó aquí la película de Pedro Páramo. Fue la primera película que se filmó en 14. De ahí se han desprendido muchas más películas y todas sí, estas decoraciones, esquineros, todo ya estaba aquí. Nosotros cuando abrimos en el 96 ya estaba todo esto aquí. Desde el 96. Y bueno, te puedes imaginar los muros. Esta casa se compone de muros casi de un metro de ancho, por eso cuando son los crudos inviernos, aquí adentro parece que tuvieras calefacción. Sí, pero se debe a esta mezcla de piedras y a una construcción fuerte. Es que si se ponen a pensar, la construcción de hoy en día es terrible. Bueno, muy delgaditas, sí, ¿no? Las paredes. Sea, antes sí, escuchas lo del vecino. Pero antes no tenían antes ese problema. Las cosas duraderas, amigos. Así es. Entonces, si vamos circulando, tú sabes, hay objetos interesantes. Este piano data de 1894. Eso también les quiero decir, Real de 14 fue un pueblo muy cultural. Hubo grupos de música, muchos. Sí. 1850 hasta 1908 fue una cúspide de una vida cultural interesante, fíjate. ¿Y por qué se llama Real de 14? Eso me faltó. Real de 14, bueno, ese es un tema largo. Ay, sí. Miren, Real de 14 hay varias versiones, pero una de las que a mí me parecen más sólidas, aparte de leyendas que 14 bandidos, que eso no sé qué. Eso es que había escuchado Hay una versión más oficial que dice que cuando traían la Ruta de la Plata los españoles que venían desde Zacatecas y colindamos con nosotros, mandaron, obviamente que es lógico, una avanzada de soldados españoles para ver cómo eran los naturales de aquí. Resulta que los naturales de aquí les dieron ahí su bienvenida y murieron 14 soldados españoles que dejaron sus cuerpos aquí. Entonces, cuando decían allá en la Sierra de los 14, era por esos 14. Entonces, eso fue antes de la fundación de 14. Entonces, cuando le dan el nombre ya oficial, le agregan 14. Hay otra versión. Perdón, escuchamos música fuera. Ay, pues es que está padrísimo. La pasada de los. Es que sin querer queriendo venir. Hay peregrinaciones, en una especial, ¿no? Por supuesto, mira. Ay, hay peregrinaciones. Ese es el fervor religioso. Es que todos son las peregrinaciones, estamos en fiestas patronales de San Francisco de Asís. Para los que no saben quién es San Francisco de Asís. San Francisco de Asís es un santo que, bueno, la religión católica representa el sol, es un sanador. Entonces, por eso toda la gente... ¿Y las flores significan algo? Sí, claro. Todas ellas tienen que dejar una ofrenda en la iglesia. Ok. Entonces, esa ofrenda se las recibe el padre. Esta es una peregrinación de algún lugar en particular de México. Ahorita va muy sencilla, ¿eh? Hay quienes llevan danzas más espectaculares. ¡Qué bonito! Y eso ahorita solo Mira mi piel. Claro. Es una tradición de nuestro amado México, muy arraigada y muy... Miren la cola. Y obviamente llevan su ofrendita. Puede ser un ramo de flores o puede ser una vela y ya la dejan ahí. Y toda esta gente pues viene exclusivamente a la iglesia. ¡Qué bonito! Me encanta. Bueno, continuamos. Por eso entonces Estamos aquí, mira. Estas decoraciones ahorita son momentáneas, solas son por el mes de octubre y se ponen todos los animalitos porque San Francisco de Asís fue el primer ecologista en el mundo, ¿eh? 1200. Dicen que lo seguían los animales, ¿no? Exacto, ¿sí? Y él era una conexión con los animales y él explicaba que la vida es un todo. Nosotros estamos conectados con los animales y las plantas. Entonces es el primer ecologista del mundo, por eso ahorita es el patrono de los ecologistas, San Francisco de Asís. No, enamorada de esto. Sí. Bueno, chicos, continuemos adentro. Qué fascinante. Y aquí lo tienen por si no lo vieron antes. Sí, aquí está San Francisco de Asís, que también, mira, la imagen ahorita de él, aquí está paradito con una cosa en las manos que tiene pajaritos y así. Ay, pero sí. En realidad la imagen original
que está en la iglesia es muy atípica, porque está sentado y coronado. Por eso, por eso es la representación de Francisco de Asís, muy especial, muy atípica, y tiene miles, miles, miles de peregrinos, porque normalmente en todo nuestro país así se presenta la imagen de Panchito, pero aquí está para, sentado y coronado. Así está más sencillo, ¿no? Sí, así está, sí, más sencillo, pero acá, claro, por eso tiene su fervor. Tú sabes, sí, que sí. Lo raro, la gente siempre le dio fervor. Sí. Así es. Es increíble el mantenimiento que tienes que hacer. Tener, ay, así, ¿no? También así para es. Mantener todo esto tan impecable, porque así no, es. No le han pasado todas los estas años. Son, mira, ¿cómo se llama? Rejas originales. Y te diré que cuando fue el abandono de 14, que estamos hablando, su decadencia empezó desde 1908 hasta el 70. Hubo mucho saqueo de este tipo de materiales porque venían a venderlo como fierro viejo, imagínate. Lo funden, ¿no? Y lo fundían para las guerras mundiales. Alguien me dijo de que había un ferrocarril que venía hasta no sé dónde y sacaron las vías. ¿Puede ser cerca de San Luis Potosí? ¿Fue así? Pues todas las desmantelaron, ya sabes, todas las vías las desmantelaron, que obviamente... Eso es poco en difícil, es solo en México. eso es un crimen, en realidad. ¡Qué locura! Es una locura. Y luego en Tulum vemos hoteles con... con todos los durmientes, sí, del tren. ¡Ay, Dios! Y uno dice, ¿de dónde vendrán esos durmientes? Así es, así me es. Al bajar. Mira, aquí en esta parte de la casa, originalmente toda esta sección que ahorita son habitaciones... eran donde se guardaban las bodegas del dinero. Acuérdate que en aquellos años, imagínense ustedes, había 5,000 mineros o una cantidad enorme de mineros, que obviamente había asaltantes. Sí, claro. Entonces por eso crearon la tesorería, guardaban el dinero aquí y aquí le pagaban a los mineros. Entonces, ¿verdad? La persona de arriba, tú venías y decías, quiero tanto de mi cuenta. Y acá guardaban, todas las cajas del dinero. Acuérdate que era puro dinero en monedas de 8 reales de plata, cuartillas, todo eran así. Se huele hasta... Un poco antiguo. Sí. Todo esto... Ay, mira, ¿y esto qué es? Este es un artefacto curioso. Este era la parte que lleva abajo una carreta, ajá, que aquí había muchas diligencias. Claro. Es la que hace hacia un lado, hacia la derecha, hacia la izquierda, es la que lleva el eje abajo. Digamos. Con los burros, ¿no? Y esta es original, esta es muy, 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 muy antigua. Es increíble cómo la, sí, madera está intacta. Entonces, todos estos sótanos ahora son habitaciones, que pues sí, la gente tiene que tener nervios de acero para hospedarse aquí. ¡No! ¡Ay, si no te creas! No, ya con 25 años de estar aquí, bueno, sí, hemos limpiado. Te diré que antes sí estaba pesada la energía, ¿eh? ¿Sí? ¿Cómo no? Había muchas leyendas aquí de la gente que dormía, sí, en este hotel al principio, hace 25 años. Nos contaban tantas cosas. Pero sí, es y bueno, y quité una cantidad de máscaras raras que había aquí, que todavía impresionaban más. No, no soy fanática de las máscaras. No, las máscaras están horribles, ¿eh? Entonces, se veían, aquí era una cantidad llena de máscaras y nosotros así como... No, se veían horribles. Sí. Bueno, para comenzar, que todo lo que es metálico o fierro absorbe energía. Entonces, claro, imagínate, todo lo que es antiguo, hay gente que a veces lo tiene en las casas. Ay, sí. Yo digo, no, intenten no tener cosas antiguas en las casas. Pero bueno, ya si ustedes saben y le van haciendo como su limpieza. Hacemos su limpieza, no, a todas las antigüedades les hemos hecho su limpieza. Sí, sí. Obviamente, Real de 14, como es un sitio que te decía... Es un sitio de visita también de mucha gente holística. Sí. Sabes que el quemado atrae el desierto. Sí, sí, sí. Atrae, sí, gente que viene a cuestiones espirituales. Pues siempre se ofrecen a darnos como, claro, esas ayudas. Y bueno, nos dejamos querer. Sí, sí. Al frente cuando entramos había... Vamos para afuera que había un poquito más de luz. Bueno, entonces cada uno de estos cuartos eran una bodegas, bóveda. Eran bodegas, ajá, así es. Eran bodegas. Y hoy en día se pueden... Ahora son ahí. Habitaciones. Al frente cuando entrábamos decía... Real de 14, centro espiritual o centro, ¿cómo decía el cartel? Patrimonio espiritual de Patrimonio México. Patrimonio espiritual. Sí. ¿Por todo eso que me dices de la energía? Sí, porque miren, realmente, fíjate, yo me di cuenta, bueno, la gente de Real de 14, hemos sabido eso por nuestros visitantes, pero algo que ya vimos más tangible y real, fíjate que en el 2008 tuvimos la visita de los tibetanos. Ah, mira. Interesante. Con ¿monjes? Los huicholes, sí, con los huicholes. Qué lindo. Fue muy... cerrada la sí, claro, no se puede. Eran 300 holísticos de todo el mundo que fueron así como en fila india hasta la... ¿En 2014? ¿Esto fue antes que los...? No, en el 2008. Ah, el 2008, porque en el 2013 sabes que muchos los... Sí, eso fue en el 2008 y ellos vinieron a anunciar a los huicholes, fíjate, algo muy interesante, que la energía, nosotros formamos un paralelo de energía con el Tíbet, uh-huh, y que ahora el despertar y la energía y el poder, los sitios de poder vienen hacia Latinoamérica. Mira...
Y, sí, mira, y mira que ahorita algunas cosas están pasando y efectivamente a lo mejor el gran despertar nos toca a nosotros en Latinoamérica. Yo creo que México en particular, bueno, yo vivía en Miami y ahora me opté por Tulum, y México yo creo que tiene, en todo este movimiento energético que está habiendo, algo muy, muy, muy fuerte, repartido quizás por diferentes partes de México, debajo hasta de la tierra, te diría. Así es. México increíble. Es un portal grande. Real de 14, esa vez vinieron esos tibetanos que me tocó a mí verlos, y eso dijeron, ahora todo el poder energético viene hacia acá. Les toca a ustedes. Y les toca a ustedes. Ustedes forman un paralelo de energía con el Tíbet. Por eso Real de 14, pues tiene ciertas particularidades, no es un sitio tan así normal, ¿no? Sí, sí, no, mucha gente que es perceptiva, holística, pues vienen, pero pues ojalá y que todo este movimiento del mundo que ahorita está viéndose, pues está viendo cambios interesantes. De a poquito, creo que pero sí, seguro. Así es. ¿Me ibas a contar algo de esa puerta? Ah, bueno, esta... Uy, mira, esta no la había visto. Esta es una puerta original, que ya la dejamos aquí como reserva. Este que está aquí, este se le llama crisol. Fíjate, este era para fundir plata, era original. Esto tiene esas, a los lados de dos personas, y esto aquí era para fundir la plata, se llamaba crisol. Esta es una puerta original. Este edificio, acuérdate que data desde 1760 más o menos. Y aquí la dejamos ya como, pues sí, como una reliquia. Sí, sí. En la puertita, y ahí hacemos el acceso. Y acá me imagino que era donde traían este acceso, ¿no? Sí, traían ellos ahí. Pero fíjate, ahorita es el acceso de entrada. Aquí esto, los artistas, cuando hemos hospedado artistas, este es un acceso secreto para salir. No en la entrada principal. Por aquí salimos nosotros. Por aquí salen acá cuando hemos dejado... Por aquí cuando estuvo la película de Brad Pitt, él salía siempre por aquí. Sí. Porque aquí pegas el vehículo, claro, pegaba la camioneta y adiós. O sea, ya no había manera de que no sé qué. Entonces, esta es una salida alterna para visitantes curiosos, ¿verdad? Y ya ves, pues mira, se han quedado antigüedades interesantes. Por ejemplo, esto de Miguel Hidalgo, este es un... No es retrato, es un... No sé, no tengo ahorita el nombre de esto. Pero fíjate, este está es en original, ¿no? Es original, este es original. Este es una imprenta, este era para compactar libros. Se utilizaba para compactar libros. Fíjate, aquí había imprenta, en real. Había 20 periodiquitos que circulaban diariamente este pueblo cuando había 25 mil habitantes. 5 mil habitantes. Wow. Imagínate la vida cultural. Sí, sí. No sé. ¿Y de dónde sacaban las noticias? Bueno, sacaban chismes de ellos tenían unos periodiquitos que más bien hablaban de música, por eso había tanto grupo musical. Había otros que hablaban de moda, había otros que hablaban de minería, avances técnicas de minería, y otros pues de chismes de la localidad. Sí, claro. que nada ha cambiado. Nada ha cambiado. Eso sí. Entonces, este es un filtro de agua. Fíjate, estos se utilizaban, este se utilizaba antiguamente para poner el agua aquí, ponías una jarrita abajo y era la manera como filtraban las abuelas el agua. ¿Lo has probado? Sí, lo he probado, ¿Y funciona. ¿Y qué tal? ¿Sí funciona? Claro que es lento, fíjate, puedes ponerle la jarrita y es la manera más genuina de tomar agua pura, en realidad. ¿Y la piedra, sabes qué piedra es? Esta piedra es una piedra porosa especial para eso, se les llaman piedras filtro. Está interesante. Hay muchas cositas. No necesitaban tanta tecnología como nosotros hoy. Así es. No necesitaban tanta tecnología como nosotros. Claro, ahorita el problema es la gran cantidad de población, ¿no? Claro, Yo creo que ese es uno de los... ¿Estas lámparas también son originales? Sí, este cantil es original también. Wow. Ya anda muy apenita. Este sí ya lo tenemos que tener así parado casi como... Sí. Como de ya, estate mírame allí. Mírame y no me toques. Mírame y no me toques. Este sí ya anda un poco... ¿Vieron el televisor? Deteriorado. ¿También estaba? No, este sí lo trajiste. Ese televisión lo traje, ese me lo ofrecieron hace poco tiempo y lo traje. Está hermoso, fíjate, ese sí. Las estufitas estas sí estaban aquí, Fíjate, la estufa más antigua es aquella. Esa era la austera, esas eran las estufitas muy antiguas. Y esta ya son las modernas, esto era ya cuando las amas de casa decían, wow, estamos en la modernidad. Claro. Pero la original es aquella. Y ponías la leña, ¿no? A ver. Sí, esta es la original, sencillita. Mira, no tenía color. Obviamente le ponías la leñita y todo, y acá tus estas. Pero esta sí es original. Ya cuando empezaron más modernas, pues ya hasta le metieron color y... Claro. Ya sabes un poco más. Esto, imagínate, dura una vida. O sea, hoy en día, a lo mismo, tienes un horno y ya los ves en la calle tirados, ¿no? Así es. ¿Y arriba qué había? Arriba, nosotros arreglamos porque eran como tres lugares que no estaban, terminados, como eran inconclusos. Mira, estos muebles originalmente, fíjate qué curioso, todos estos muebles son de la clase media baja de 14. Todo lo que eran los muebles de la clase alta se desaparecieron.
Pero vi en los cuartos que tienen muebles con una madera... Ah, no, sí, hay algunos todavía originales. Sí, sí. Y fíjate esto, si los ves de lado, se ven borduditos los vidrios porque eran de los que se hacían a mano, 1895. Por eso cuando me veía en el espejo hace un ratito como se ve de lado, eso se hacían a mano, fíjense. Wow. Son interesantes estos muebles porque eran los austeros muebles de la gente de clase media baja. Mira vos, o sea que imagínense los de la alta. Sí, así es. Y ya volvemos acá a nuestro lobby. Acá tenemos todavía una colección de fotografías de Real de 14 y algunas interesantes. Mira, esta es una reja original. ¿Sí? Mira, por ejemplo, esta fotografía a mí se me hace muy interesante porque esta fue cuando los catorceños ya metieron eléctrico el tranvía por el túnel de Ugarte. ¿Hay luz aquí? Sí, claro que sí. No, y para que sepan, el clima está hermoso. A mí me dijeron va a ser mucho frío. En la mañana sí está frío, pero aquí adentro se siente espectacular. Mira, son fotografías de los empresarios de 14. No, te puedes dar cuenta del nivel. Esa es la tesorería antes. Esta es una afuera de una mina, en Dolores Sompeta, de aquel lado. Y se ven los empresarios, vestimentas y todo, te das cuenta mucho el nivel que hacían. Cómo andaban. Y aquí ya dieron luz verde al tranvía eléctrico. Imagínate nuestro túnel de Ugarte. Yo exhorto a quien haga una propuesta al gobierno. El tranvía, el túnel de Ugarte originalmente pasaba un tranvía vía corta. Imagínate tú qué belleza sería volver a poner el tranvía en 14. Qué hermoso. ¿Eso pasaba por el túnel donde entramos? Claro, era la máquina eléctrica del tranvía y se tomaron su foto. ¿Y cuánta gente entraba ahí? No, hombre, era mucho, pero el problema de ellos es que esas tecnologías y todo eso ya lo aplicaron en el ocaso económico de 14. Ya, o era cuando ya venía la muerte casi económica de 14, fue cuando intentaron hacer todo eso y ya vino la decadencia. Ya no se pudo hacer más. No sé si está correcto en lo que me dijeron, que supuestamente esta parte iba a ser como la capital o algo así. Así es. Originalmente se había previsto, porque las casas y toda la opulencia económica que tenía 14 apuntaba a que podía ser la capital del estado. Y se quedó sin agua. No, se quedó sin agua. O sea, se inundaron las minas y empezó la decadencia económica. Wow. Y 14 solamente puede sostenerse pues de la actividad minera en aquel tiempo. ¿Y ahora cómo estamos con el agua? Y ahorita el agua pues está batallando muchísimo, pero en realidad, ¿sabes qué es el problema ahorita? Que hay una actividad turística muy pujante, muy muy buena, lo que debe hacer la autoridad mucho de pensar es, tú sabes que en México eso no tenemos, pensar a 30 años o 40 es nuestra debilidad. Nosotros pensamos en lo inmediato, resolvemos en lo inmediato. Entonces el problema del agua aquí ha sido de 30 años el mismo. Y lo único que se tiene es que tratar de captar bien el agua, tenerla muy bien guardada y todo, y es de manantial aparte. Es de manantial. Nosotros, de abajo no hay. No, de pozo no. Nosotros es puro manantial. Pero esto ha sido falta de visión nada más, en realidad. Y ahí atrás tenemos bodas. Ay, sí, algunas novias de 14, pero estas ya eran ya de 1915, otras un poco más atrás. Mira esa foto. Todo esto estaba aquí. Todos estos son catorceñas. Wow. Y estaban aquí en foto chiquita, que les hicimos algunas réplicas, mira, y aquella la dejamos más o menos intacta. Pero son personas de Real de 14, fíjate, todas estas. Qué hermoso. No, si tenían su opulencia. Muy bien. Bueno, pues muy chicos, bien. Petra, no sé si queda más para mostrar. Pues no, aquí de la casa esta no tanto. Luego te voy a mostrar pues los sótanos en otro viaje que hagas. Cuando siéntate. El domingo les voy a mostrar el cuarto donde estamos, que es excepcional. Ah, sí, el cuarto del rey. ¿Y por qué le dicen el cuarto del rey? Porque ni más ni menos que tienes ahí el óleo de Alfonso XIII. Ah, es por eso. Okay, que en aquellos tiempos los españoles que vivían aquí, sobre todo de niveles económicos altos, siempre tenían óleos de sus reyes en turno. Ah. Mi mamá dice, aquí durmió el rey, dice mi mamá. Tenían, y ahí está el óleo de Alfonso XIII, y esa casa pues también es original de 1770. Pero eso ya no es parte de la tesorería. Esa no es parte de la tesorería. Esta la transformaron en 1863 a tesorería, antes de 1863. Le dotaron la torre de vigilancia, cambiaron las puertas y cerraron todo. Claro. Para tratar de traer todo lo acuñado aquí. Muy bien. Ay, me encanta la lámpara que está atrás. Sí, están, son objetillos, hay demasiados objetillos por todos lados interesantes, muchos muy interesantes. Pero qué contenta estoy de que tomes en cuenta con tu energía hermosa. Gracias. Que te interese tanto nuestra historia de nuestro pueblo y que seguramente a toda tu audiencia pues les va a fascinar este recorrido místico en un pueblo que hay mucho por hablar de 14, hay mucho por hablar de él. La parte de las películas, la parte de las leyendas, la parte de todas las construcciones, qué es lo que es su,
su todas las construcciones de 14 tienen un sello. Tú sabes que aquí hubo mucho español, pero de la con mucha influencia más bien morisca, de los moros. Tienen, la arquitectura es española, pero más de esas tendencias. Entonces, ya te voy a mostrar en alguna ruina por qué están todas esas detalles. Y por eso Real de 14, pues es único, es un espacio único. Hermoso. Me encanta, deberías tener tu propio show. ¿Verdad? Para platicar ahí de las leyendillas, de las cosas raras de 14. Pues a la gente es lo que le encanta. Mira, por ejemplo, 14, te voy a dar nada más un dato para la próxima entrevista, ¿eh? Sí, es que volvemos en un día, imagínate. Ya ves que 14, por ejemplo, si vas al kiosco y al palenque de gallos, que seguramente fuiste. ¿Palenque de gallos? ¿Hay un palenque de gallos? 14, ¿literal de gallos? Claro, en sus tiempos, Real de 14. Como viven aparte, la gente vivía aparte, mira, ajá. Si tú llegas ahorita es porque venías a Real y no hay más que te conecte a otro lado, ¿estás de acuerdo? Ok. No estás como en San Miguel de Allende que te conecta a Bernal, a Querétaro. Ok, claro, acá llegaste. Aquí llegas y topas aquí. Sí. Vienes aquí. Uh-huh. En aquellos años, te has de imaginar, ellos crearon su propio ambiente cultural y entonces cuando traían esa opulencia económica, crearon el Palenque de Gallos, crearon el Teatro Lavín, se hacían zarzuelas, operetas, todo eso. ¿Eso está aquí? Aquí. Y se tenía una plaza de toros donde se traían a los mejores espadas de esos tiempos de España, uh-huh. aquí hasta acá, para su diversión, y tenían casa de moneda pues para pagar lo que se ofreciera. O sea, creo que eso no es tan turístico, ¿no? O sea, no lo han mencionado tanto, fíjate, pero hay es muy interesante saber que, por eso yo digo, esa visita de los tibetanos ahora, en estos tiempos, yo imagino que antiguamente algo sabían de que esto tenía una fuerza uh-huh. energética, porque... Sí. Todos los monumentos históricos de relevancia están construidos en sitios especiales, pero aparte todos tienen una forma octagonal. Tú sabes que el octágono es el número del infinito, uh-huh. es el número de la trascendencia. Por algo los hicieron octagonales, entonces es interesante. ¿Hace cuánto que vives aquí? ¿Toda tu vida? Toda mi vida. Yo vengo de un pueblito que se llama La Luz. Uh-huh. Me tocó pasar el túnel todavía cuando no tenía adoquín ni luz. Se hablaban miles de leyendas. Efectivamente se apagaban las lámparas, veníamos rezando el rosario todo el camino. Ay, no, ¿cómo en eso? Nos traían de niños en ese túnel, y ese túnel llegaban los señores allá a mi pueblo, que era La Luz, que mi padre tenía una tienda de abarrotes, uh-huh. y llegaban con su rosario y siempre temblando así. Ay, no, sí, don Manuel, es que el Jergas, y es que sí se aparece. ¿Y, es que... ¿Y el Jergas cuál es? El Jergas es un personaje que es un minero. Ajá. Que anuncia más bien zonas de vetas buenas, o sea, pero siempre tenían el miedo porque en apariencia el Jergas anunciaba esas zonas de vetas buenas, pero siempre había accidentes de la mina, o sea, ellos tenían el temor de que se cobraba con vidas esa riqueza que daba. Claro. Entonces todos le tenían miedo al Jergas y, no hombre, de niños nosotros nos veníamos en el túnel, tan horrible que era el túnel, tenía hoyos, agua. ¿Sentías que te seguía alguien? Pues casi sentías que te seguían demasiado, era todo el túnel horrible. Wow. Teníamos americanos, fíjense, eso lo estoy hablando de los años 70, había americanos, ya sabes que en aquel tiempo había mucho la onda hippie, uh-huh. estaba Castañeda con toda la onda del peyote, uh-huh. los guicholes, todo eso. Venían los hippies, no hombre, con esas casas rodantes de aquel lado que aparte ni cabían, pero aparte veían así esa cueva de lobo y se regresaban. No entraban. Ay, no, entonces 14, los años 70, era un pueblo que aparte daban unas campanadas a las 6 que les llamaban la de las ánimas. Todo el mundo se iba a su casa. No. Y estábamos hablando de un Real de 14 con una población aproximada de 280 habitantes, claro, en un caserío de 25,000. O sea, es como decir a las, ya váyanse a dormir porque salen las almas a... Sí, como era ya, recójanse a su casa y ahí nos vemos. El padrecito daba esas llamadas raras. Era muy interesante eso, fíjate. Y también Real de 14 en ese tiempo, bueno, que aparte se moría a las 6 de la tarde, ya no había nada. Sí. Y estaban en ese caserío. Hubo libros muy interesantes, hay uno que a lo mejor mañana que regreses lo saco para que lo vean. Uh-huh. Por ahí se encontraba en los bazares de Estados Unidos algunas réplicas o algunos que quedaron. Uh-huh. Se llamó La Ciudad Increíble, le llamó esta escritora gringa. Le llamó La Ciudad Increíble, La Ciudad Inmortal. Porque ¿el pueblo en realidad no? ¿O ya ciudad? Es que en aquellos años se le decretó como si fuera ciudad. Ok. Pero era, no era tan grande, ¿verdad? Claro. Pero le decían, no, el pueblo. Era como La Ciudad Inmortal, La Ciudad Increíble. Ah. Y así denominaron, porque el caserío... Sí, era de 25,000 gentes, más o menos. ¿Y tú que has vivido aquí toda tu vida, avistamientos en algún momento? Sí, cómo no. Sí, bastantes. Bastantes. Tú sabes que es un sitio de, ya ves que es un sitio de como energía, te digo, de esa energía fuerte. Sí.
y obviamente pues se van a manifestar más, claro. ¿No? Hubo mucha gente que hemos visto varios, pero pues fíjate que lo que más quisiera uno pedirle yo en estos casos a estos recintos sagrados es mantenerse en esa quietud, en esa limpieza 14, para que pueda ser ese recinto sagrado para todos los miles de gentes que vienen, que al final, consciente o inconscientemente, sabes tú, sí, te recargas. Sí. Te recargas de esa energía y vas a tu mundo a llevarla. Qué bueno. Estos recintos sagrados tienen que ser eso permanecer así para las generaciones y todos los que vendrán, que encuentren esa quietud, no un crecimiento acelerado, no una locura así. Este pueblo no es para eso. Este pueblo es para permanecer. ¿Cómo está? En así. El ser. Y para ofrecer a ustedes esa quietud, esa limpieza, esa belleza. Bueno, nosotros porque ahora nos pertenece a todos. Gracias. A todos. Nosotros ahora nos vamos al desierto. ¿Qué tal? ¿Qué opinas? Pues yo creo que allá es una zona que también ha tenido miles de visitas. Tú sabes que el desierto de 14, pues ha sido inspiración de muchos artistas. Sí. Ha sido visitada por muchos artistas de los que te imaginas. Y pues es, la gente está ahorita en una búsqueda de despertar espiritual, que los huicholes, y no saben por dónde, hay mucha confusión. Sí. Los huicholes siempre han hablado abiertamente de eso, pero tú sabes que, fíjate que yo padezco problema artrítico reumático desde niña. Fíjate que cuando tenía unos 23 años, a mí me decían mucho que me comiera la medicina, que así le llaman los huicholes. Pues porque nuestro mundo es muy conservador, nunca hemos hecho eso. Pero fíjate, el huichol esa vez me dijo, en tu mundo de los blancos, ¿a quién crees que le conviene que sean ustedes sanos y sabios? Claro. Por eso ponen muchas cosas como malas. Y no es así. Pero también hay que decir al mundo que ahorita no necesitamos eso. Porque ahorita nuestro ser divino está tan despierto que somos mejor y más grandes que cualquier planta. Somos más divinos y más grandiosos que cualquier planta. Entonces no necesitas tanto eso. Porque mira la divinidad, el ser. Mira es tú, vete tú. Dentro. Traes esa divinidad maravillosa como para sacarla afuera. Ya no podemos ocultar nuestra divinidad ni nuestra sabiduría. Sí, sí. Entonces hay que hacerlo. Yo creo que la gente en la ciudad, o sea, ustedes aquí viven diferente, en los pueblos se vive muy diferente. La gente, imagínate en Nueva York, con una ciudad como Miami, que es donde yo estaba. Yo en el momento que me mudé a Tulum, era como que del día a la noche, o sea, te cambia todo porque empezás a estar más conectado. Así es. Entonces, como tú dices, no hace falta a veces esas cosas, pero bueno, para pero sí, esos pueblitos dan esa quietud, ese remanso, por eso hay que conservarlos, porque precisamente la gente tiene que estar viniendo a recargarse. Y muchos se les revuelve la energía también y no saben qué les pasa. Exacto. O ansiedad o... No, y es que en la ciudad es normal. Sí, hay un estrés ahorita de que el futuro qué, los estresan con demasiadas cosas. Incluso la propia enfermedad que se padeció hace tiempo, pues puso en jaque mate a mucha gente, pero es más un pánico colectivo. Aquí no lo sintieron tanto, ¿no? No, nosotros no. Claro, un día. Yo por eso les decía a la gente cuando traían esos cubrebocas, les decía, no, mejor vamos a quitárselos y poner un perro bravo que los carrere para que active los pulmones. No te creas. Eso es broma, ¿eh? Es broma. Bueno. No, sí lo decía, ¿eh? Pero bueno, soy respetuosa de los de la Secretaría de Salud que no venían con eso. Te dice, oye, en lugar de que les digas tú que se tapen su boquita, mejor ponlos a correr, a caminar. Ahí está, vamos, ponerse un perro bravo adrede, porque en la ciudad no haces eso. No, o sea, y aparte tu aire, el viento de la ciudad es contaminado un poco, sí, ¿no? Sí. Acá está tan nítido. Tenemos, muy típico de nuestro Real de 14, no duden en tomarlo cuando vengan, el té de hierba de San Nicolás. Te lo voy a dar cuando regreses. Es normal la taquicardia, te juro que a nosotros nos da de ratito. Ah, bueno, altura, es que ¿no? Estamos a 2,800 metros sobre el nivel del mar. No puedes hablar tanto porque me falta el aire. No, eso es lo hermoso de este pueblo, ¿eh? O sea que estás oxigenada. Estamos a 2,800 metros sobre el nivel del mar. Entonces, esto también es un problema a veces para nuestros visitantes porque, por ejemplo, de Monterrey vienes y a 4 horas están a 500 metros y a 3 horas y media estás aquí a 2,800, imagínate. Claro, así de... O sea, el dolor de cabeza y así de repente. Pero también es para quietar cuerpo, espíritu, tranquilo, alma. Este pueblo es para eso. Es un pueblo, es un recinto sagrado. Bueno, Petra, es un gusto. No sé cómo agradecerte. No, hombre. Te pasaste, dijimos 15 minutos y no sé si cuánto. No, hombre, pero hablando. Lleva encantó. Tu luz, lleva tu espontaneidad, eres gracias. Maravillosa y así tenemos que estar conectados todos. ¿Sí? Te agradezco mucho. No, hombre, pues un placer. Un placer y un gusto y saludarlos. Bueno, chicos, espero que hayan disfrutado esto así como yo. Mucha historia aquí, creo que sí les recomiendo. Como les dije, nosotros vinimos muy espontáneamente, pero algo nos trajo aquí y ya veremos
qué más está para nosotros en esta aventura. Sigan viéndome a MTV. Un besito.